Uh, moving right along in the agenda, we have Dr. Sandra Paula Viana Borja. Great. Dr. Sandra Paula Viana Borja is a civil engineer with over eight years experience in the hydrocarbon sector, specifically in downstream projects. She has worked for major companies such as ExxonMobil, Texaco, Shell and Repsol in Latin America, the Caribbean, and Europe. Throughout her career, she has pursued additional qualifications, including a master's in environmental management quality business auditing, and a senior technician certificate in occupational risk prevention, and a master's in environmental hydraulics, with a specialization in port and coastal management. Dr. Viania Borja has also conducted extensive research in coastal morphodynamics, focusing on remote sensing and satellite imagery analysis for coastline detection. She obtained her PhD from the University of Granada, and currently works at the Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, as part of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas. So, warm welcome to Dr. Sandra Paula Piana Polha. Gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Eh, primero que todo, quisiera agradecer al a la Asociación de Estados del Caribe por, y a todas las entidades colaboradoras y patrocinadoras que han permitido pues, este encuentro y que estemos discutiendo pues, estos estas, eh, temas tan interesantes y, y aumentando nuestro conocimiento. Eh, la charla que vengo a presentar está titulada Batimetría derivada de satélites en las costas del Caribe, Estados Unidos y el Mediterráneo. Este es eh, un resumen de un trabajo de los últimos años del, el, eh, del grupo de investigación en el que estoy actualmente colaborando gracias a un contrato financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España, que es en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Este instituto hace parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la agencia estatal o la principal agencia estatal eh, de investigación en, en España. Eh, y pues eh, este, digamos que eh, estas investigaciones han sido llevadas a cabo en colaboración con eh, la Oficina de Asuntos Atmosféricos y Oceánicos de los Estados Unidos, o la NOAA. Bueno, quisiera empezar por una breve reflexión. Todos estamos familiarizados con esta preciosa imagen de nuestro planeta Tierra, que a pesar de este nombre... Está cubierto en su gran mayoría, más del 70% está de su superficie está cubierta por agua, eh, principalmente mares y océanos. Y a pesar de esto, aún más del 70% de la, del fondo marino se encuentra sin cartografiar. Hablo de cartografía de alta precisión. Esto eh, nos llega a la siguiente pregunta que ayer también se estuvo mencionando y es cómo pro podemos proteger nuestras costas, cómo podemos plantear medidas de mitigación y de protección ante efectos como por ejemplo el cambio climático si no tenemos un conocimiento profundo o si tenemos todavía un conocimiento tan limitado de nuestras, de nuestras zonas costeras y de nuestro fondo marino. y es que la batimetría eh, es, una, es un parámetro muy importante para una serie de actividades de distinta índole como pueden ser pues para la pesca para la acuicultura incluso para eh, actividades de tipo eh, deportes náuticos o relacionadas con el, con el turismo, también para poder plantear eh, medidas públicas para la gestión costera y después pues, es un elemento clave para, eh, como información input en una serie de modelos eh, numéricos para poder conocer y predecir los procesos hidrodinámicos de estas zonas tan complejas como son las zonas costeras. Yo me voy a enfocar en la batimetría eh, somera, que es la más cercana a la costa. Estamos hablando de una eh, profundidad entre los 0 y los 30 metros de, de profundidad. Eh, las técnicas actualmente tradicionales, pues tenemos eh, las eh, ecosondas o equipos eh, eh, de teología, tecnología de sonda, que puede ser multi-as o, o monoaz o incluso pues, la tecnología lidar aerotransportada. Y pues, estas técnicas son de muy alta precisión, sin embargo, la, 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 la desventaja que tiene es que son muy, muy costosas, tanto para su adquisición como para su mantenimiento. Aparte, eh, detrás hay toda una logística muy compleja, no solo de recursos económicos, sino también de recursos eh, eh, personales y pues, de personal eh, técnico cualificado y también poder acceder a ciertas zonas donde es muy complicado llegar para eso tenemos pues una alternativa que ofrece eh, datos de alta resolución con una mayor cobertura espacial y una mayor cobertura temporal que son pues, eh, los datos de batimetría extraídos a partir de imágenes satelitales. en este sentido el programa copernicus eh, que es el programa de observación terrestre de la unión europea ha sido disruptivo al ofrecer imágenes satelitales eh, de alta precisión, estamos hablando de 10 metros por píxel, con una mayor frecuencia de datos, eh, estamos hablando alrededor de 4 o 5 días, tenemos imágenes casi que alrededor del mundo. Y esto pues totalmente gratuito. Actualmente, eh, gracias a esta cantidad de ingente de datos que está ofreciendo eh, el programa Copernicus, se han desarrollado una serie de modelos. Eh, basados en la física óptica, de que lo que hace es relacionar eh, la, la señal que capta el sensor en, las, en el satélite con la profundidad de, del mar, ¿no? hasta llegar al fondo del mar. Sin embargo, tenemos que eh, tener en cuenta que aunque actualmente se están utilizando eh, las imágenes satelitales de, de Sentinel, yo estoy hablando, no lo dije antes, los satélites Sentinel 2 específicamente, es, estos satélites inicialmente fueron creados para trabajar sobre tierra, fueron diseñados para trabajar o monitorizar zona, eh, en tierra. Aunque pues, se están utilizando para las zonas costeras, eh, es necesario eh, poder plantear, poder obtener un procesamiento mmm, eficaz, pero lo to totalmente robusto, que nos permita limpiar la señal del ruido que ocasiona, por ejemplo, cuando la señal pasa por... Eh, por la atmósfera o, por, o, la, o el ruido inducido incluso por eh, las características del medio marino. Y aquí es donde, pues, esto es uno de los principales retos que tenemos con estas imágenes, ¿no? Y es eh, la calidad del agua. No es lo mismo utilizar modelos de batimetría. Eh, para, a, a partir de imágenes de satelitales en zonas como esta es un atolón en el Pacífico en donde tenemos aguas cristalinas y pues casi que la mayoría de los modelos funcionan perfectamente el problema es cuando nos trasladamos a zonas mucho más turbias no con eh, en la otra fotografía es el norte, eh, en una zona del norte de Carolina eh, pues aquí es evidente que no se puede ver nada sin embargo eh, es una de las ventajas que ofrece la metodología que hemos eh, desarrollado en el grupo de investigación, y es que eh, se, no voy a explicar en, en profundidad el, el método, pero está basado en una serie de modelos eh, que lo que hacen es mm, aprovechar las bondades de una combinación de bandas en el espectro visible, de, en la franja del visible del espectro electromagnético. Y además, eh, utilizando un composite de imágenes, no utilizamos solo una imagen única satelital para sacar la batimetría, sino eh, una serie de imágenes y eso nos permite pues, hacer una serie de correcciones automáticas, como por ejemplo el impacto de la turbidez sobre los datos de la señal que obtenemos. Eh, aquí les pues, muestro una serie de... Eh, de de publicaciones en donde se explica más a fondo toda la metodología, toda la evolución que ha habido desde que se inició toda, eh, y todas las zonas donde se ha eh, comprobado su eficacia, siempre se ha eh, validado en todas las zonas donde se ha eh, comprobado. Voy a explicar brevemente los resultados en algunas de estas zonas. Esto es para que eh, vean, en la zona del Caribe y la, y la costa este de los Estados Unidos, se ha probado en 15 sitios de estudio distintos, obteniendo resultados bastante, bastante satisfactorios, con resultados de batimetría muy cercanos a los reales, eh, al ser validados con datos eh, in situ, generalmente eh, de, eh, de tecnología LIDAR. Empezaré por la zona del Caribe, esta es la isla Buk y Uh, Del lado a su lado izquierdo eh, vemos datos eh, in situ, batimetría con datos in situ. Del lado derecho vemos la batimetría con datos satelitales. Y si pueden observar eh, se replica bastante bien, pues la batimetría es bastante similar a, los, a la generada con datos in situ. Podemos ver el, eh, perfectamente el anillo coralino y una de las ventajas es que, por ejemplo, con los datos eh, LIDAR su, eh, solemos tener lo, eh, datos bastante restringidos en área, mientras que con las eh, imágenes satelitales la cobertura siempre es mucho mayor. Eh, se, siempre hemos eh, validado y los errores son bastante bajos con respecto a los datos in situ. Esta es eh, al sur de la isla de Puerto Rico. También podemos ver en la parte superior. Eh, la, la figura B, eh, datos in situ, y en la figura D, pues, datos con la metodología nuestra, eh, utilizando imágenes satelitales. Y podemos ver cómo eh, se muestran los patrones de la morfología del, del fondo marino, también eh, cómo se delimita la, la parte de, de la plataforma y, e incluso cómo hay muchos eh, mayores datos que eh, en las zonas que se ha cartografiado con, con datos eh, LIDAR. Eso posiblemente en, en el caso de los LIDAR, porque a veces es muy complicado llegar a esa zona o sencillamente por problemas en el tema de la, de la planificación. Esta es otra zona en la costa este de los Estados Unidos, pues en Miami. Eh, vemos que se repite también el patrón. Seguimos viendo eh, una batimetría muy cercana a la medida con datos in situ, con valores muy bajos, cuando se comparan ambas batimetrías y cómo es capaz la batimetría satelital de eh, reflejar pues todos los cambios y, y los detalles morfodinámicos de la zona. Este es un ejercicio que se hizo también para evaluar si con, los, con las imágenes satelitales podíamos eh, ver los cambios ocurridos antes y después de eventos extremos. En este caso seleccionamos... El, el huracán Florence en, en el año 2018 y pues comparamos imágenes satelitales antes y después eh, de Florence con los datos in situ antes y después de Florence. Y lo que vemos es que, primero, mayor, mucha mayor área eh, con los datos de batimetría. Con los datos de batimetría también pudimos eh, identificar todo lo que era, pues, la… la los canales de navegación eh, y en la figura D también se, se ve claramente pues cómo se ha, está inundada la parte del delta del mareal. ¿no? Este fue es otro ejercicio al, al hacer la, la resta eh, después y antes de, de Flores y pues la idea era poder identificar eh, patrones de erosión y acreción y con las imágenes satelitales pues eh, también pudimos. Eh, detectar esas zonas donde realmente hubo más eh, erosión y acreción, tal y como se pudo hacer con, o se puede hacer con los datos, con los datos in situ. Eh, finalmente, esta es una zona en, en la idea de los modelos que, que, que desarrollamos y que utilizamos, en donde utilizamos imágenes satelitales, uno de los desafíos es poder eh, replicar estos modelos en cualquier sitio, a pesar de las condiciones que encontremos. ¿no? Y aquí, eh, además de haberlo, esta metodología, además de haberla eh, probado en el Caribe y en el este de Estados Unidos, en la costa de este de Estados Unidos, decidimos probarla eh, también en el Mediterráneo. Esta es eh, la isla de Mallorca, una cala muy pequeña de, de la isla de Mallorca, en el Mediterráneo español. Esta zona es muy importante porque también eh, es muy vulnerable a los, eh, a los efectos del, del cambio climático. Y, eh, otra particularidad de esta zona es la presencia de posidonia oceánica, que es una, pues, una planta, un pasto eh, marino, y que, pues, era la primera vez que utilizábamos esta metodología con este tipo de, de fondo marino, ¿no? Cambia de un fondo arenoso a una densa capa de, de, estas, de estas plantas. Y lo que comprobamos es que pudimos ver hasta 14 metros de profundidad aproximadamente. En las zonas anteriores que mostré, podíamos ver hasta unos 30 metros de profundidad. Aquí ya la cosa ya se va complicando mucho más, pero eh, con la metodología pudimos llegar a, a una profundidad de 14 metros con una eh, diferencia de, eh, de errores comparados con los datos in situ bastante aceptables. Finalmente, pues solo una breve, eh, un breve resumen, que esta metodología ofrece eh, datos de batimetría de alta resolución. con una mayor cobertura espacial y temporal y, aparte, eh, que Eh, es capaz de disminuir o de afrontar una serie de retos como son eh, la turbidez y otro tipo de eh, características propias de la imagen o de la zona de, de estudio con la metodología que hemos utilizado y además eh, la calibración que hacemos. Eh, para la calibración que hacemos solo necesitamos alrededor de 10 y 15 puntos eh, in situ en comparación con muchos de los otros modelos que actualmente se han desarrollado en donde es necesaria una cantidad ingente de datos in situ y generalmente no tenemos esos datos. Entonces, esa es otra de las ventajas también de esta metodología. Y sobre todo, por, la, eh, por, la, por las bandas que utilizamos o la, la, las diferencias de bandas que utilizamos, las zonas más someras también mejoramos mucho la precisión que ofrecemos. Eso es todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Um, thank, you, thank you, very much uh, for a very uh, interesting presentation. I, I just wish to know. I, I guess maybe you use the Sentinel 2 satellite, and if it, it is right, maybe what is the or if you use other satellite, then I, I wish to know the spatial resolution of your study area and also over over time cycle. And, uh, and I, I wish also to know what is the uh, deepest water depth that you can measure with, with those satellites. Thank you. Yes, sí, eh, los estudios todos los hemos realizado con el, con, con los satelit con los satélites Sentinel the A y B, y la resolución es de 10 metros la resolución espacial. Y la máxima profundidad a la que hemos eh, llegado con, en, los, en, en las zonas donde hemos estado es hasta 30 metros aproximadamente de profundidad. Gracias. Hola. Gracias por la presentación. Me ha encantado la primera foto. Eh, estudié zonografía en Cádiz. Okay. Así que y pasó ahí todos los veranos también. Así que. <laughs> muy bien. Pero bueno, eh, muy interesante porque es algo que hemos estado mirando eh, durante bastante tiempo. Muchos de los clientes nos piden hacer una valoración de batimetrías en sitios muy, muy remotos. A veces no tienes los recursos para buscar... Pues un, un barco, llevar el equipo de geofísica, etcétera. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo para la región del Caribe. ¿no? Un poco la problemática que veo también es el tema, eh, entiendo que hay otra serie de suplidores comerciales, ¿no? como EOMAP, Tecarta, etcétera. ¿no? Eh, pero cuando, cuando llegamos a resolución, eh, nuestro colega ahora preguntaba y respondías eh, una resolución de 10 metros, en la componente vertical. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de un metro, de medio metro, de 20 centímetros? Eh. Eh, digamos que los er, la diferencia de errores con, en las partes más someras, entre los 0 y 5 metros, es cuestión de centímetros, 10 centímetros. Pero a medida que vamos avanzando, eh, que en profundidad, pueden ser 50 centímetros aproximadamente. Eh, la diferencia entre los in situ y los de… Claro, esas zonas también no tan turbulentas. Cuando ya la turbulencia aumenta, se, es un poco más complejo, pero con esa metodología, como digo, hemos logrado máximo un metro de diferencia en, en, en profundidades de 30 metros. Y necesitas calibrar siempre in situ para tener una base de datos factible. Si no calibras en este caso, ¿qué pasa? Porque parte es a veces llegar a las zonas remotas, ¿no? Claro. Y si voy a salir a calibrar, ya estoy haciendo un esfuerzo ¿no? claro. para salir. Sí, bueno, eh, de hecho eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos eh, haciendo un proyecto grande en toda la isla de Baleares, la idea es cartografiar toda la isla de Baleares y no tenemos datos en todas las zonas, eh, lo que estamos probando es hacer una calibración cruzada utilizando datos de calibración en otros puntos y ver qué tanto eh, nos alejamos o, 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 el, o el modelo sigue funcionando. Hasta el momento los resultados previos están dando... Bastante satisfactorios. La idea es llegar a una, a una expresión de modelado donde no necesitemos datos de calibración. Hasta ahora, ya te digo, sí los necesitamos, pero son muy pocos. Pero bueno, estamos todavía trabajando en eso. Gracias. Gracias. A ver, eh, hasta donde yo sé, um, podemos eh, descargar las imágenes de toda la base, o sea, desde el inicio que eh, empezaron en el 2015-2017, eh, las iniciales son menos, eh, por, mientras iban calibrando un poco el sistema, pues son, son eh, menores eh, el número de imágenes que podemos descargar, pero eh, lo único... A ver, las más recientes o las que puedes descargar casi que automáticos son de los últimos dos años, creo, pero aún así puedes descargar las anteriores a dos años, o sea, antes del 2020, eh, 20, pero tienes que esperar como un tiempo, no sé, de 10, 20 minutos mientras el sistema lo descarga de otra y, lo, y, lo, y, te, lo, y te lo hace, digamos, eh, te lo abre. Pero se puede descargar prácticamente toda la serie desde el inicio de de la serie Sentinel, del 2015. Solo una, un momentico. Es que como estamos hablando de erosión costera, eh, pues yo veo que esta aplicación es muy interesante para las zonas de calma en el Caribe o en, en, la, en el... Océano, sea, pero ¿cómo funciona esta metodología en estas zonas donde hay mucha más energía y, y necesitamos la batimetría, por ejemplo, para correr los modelos de oleaje y este tipo de cosas? O sea, ¿funciona en estas zonas tan energéticas o definitivamente tenemos que utilizar otras metodologías para estas zonas donde tenemos eh, otro tipo de comportamiento en el océano? Eh, hasta el momento estamos eh, como la zona que mostré al sur de, de Carolina del Norte. Eh, estamos validando la metodología, evaluando, vamos yendo eh, aumentando un poco la, la dificultad de la turbulencia o de la cantidad de energía en, en las zonas. Y a, a, por ahora en zonas de turbidez moderada. La, esta metodología está funcionando perfectamente actualmente. yo estoy trabajando, eh, me, he ido, me he movido a la zona de galicia, que es una zona todavía más compleja en españa, y por ahora los resultados previos están dando bastante, son bastante animadores. entonces, la idea es ir perfeccionando, ir re, eh, refinando esta metodología para que pueda ser utilizada en la mayoría de las zonas costeras. muchas gracias.